¿Cuál es la misión del periodista en una sociedad? Nada más que contar historias con calidad, historias de interés social. ¿Cuál es la función del periodismo en una sociedad? Defender la libertad y combatir el autoritarismo, pero también fomentar una cultura de libertad. Y además de contar historias que interesen a la gente, luchar por el cambio, pero un cambio apuntado al bienestar de la sociedad. Estas han sido algunas de las reflexiones que se han formulado hoy en El País a propósito del Día del Periodista. No queremos dejar pasar esta fecha y será uno de los temas importantes esta noche de Hora 23, porque esa labor, la de contar historias, tiene una trascendencia que se relaciona con la defensa de la libertad, con la defensa de la democracia, con la lucha contra el autoritarismo y también con la denuncia contra los actos abusivos del poder en cualquiera de sus instancias. Esa es la naturaleza del periodismo, la naturaleza de los periodistas, y hablaremos de ello en Hora 23. Saludo también, además de a ustedes, a nuestras compañeras Piti Garamendi y Paola Sánchez. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, don Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque rendimos homenaje a todos los periodistas bolivianos, aquellos que tienen esa habilidad innata de comunicar y de informar de manera clara, de manera veraz, de manera contundente, y que en busca de la información, bueno, recorren muchos sitios acompañados de esa vocación con la cual nacieron. Entonces felicitamos a todos los periodistas bolivianos y además compartimos con ellos. Compartimos también con periodistas de nuestra casa televisiva. Estaremos conociendo más acerca de sus historias, acerca de la labor que ellos realizan, esa labor periodística y social que caracteriza a Bolivisión. Tenemos eso y mucho más. Es momento de dar la bienvenida también en redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al sector de redes sociales. Nuestra publicación ya se encuentra lista para su participación y es la siguiente. Bolivia festeja a sus periodistas. En esta fecha, Mariano Melgarejo mandó a ejecutar en 1865 al periodista Cirilo Barragán, aunque fue recién en 1938 que Germán Busch dispuso que el 10 de mayo se conmemorara tal jornada. Y no olvidamos en esta jornada que el conflicto de Incahuasi se mantiene en pie. El departamento de Chuquisaca ha decidido radicalizar las medidas de protesta, incrementar el bloqueo en Macharetí, cortando la vía de comunicación de Santa Cruz con Argentina y, por lo tanto, de nuestro país con esa nación vecina. Y en estos instantes, cuando son las 23 horas con 8 minutos, se realiza en la ciudad de Santa Cruz una asamblea, la Asamblea de la Cruceñidad, que va a adoptar decisiones respecto a este conflicto. Como ustedes ya conocen, existe una disputa por la propiedad o el porcentaje de propiedad del campo gasífero de Incahuasi, un tema que ha distanciado a los dos departamentos y que tiene al gobierno en una encrucijada que por el momento no tiene una salida y mucho menos un acuerdo entre las tres partes, gobierno, Chuquisaca y Santa Cruz. Bueno, y en esta fecha 10 de mayo que rendimos homenaje a todos los periodistas bolivianos, Hora 23 conversó con el jefe de prensa de la Red Bolivisión en la ciudad de La Paz, Víctor Hugo Rosales, que también formó parte de nuestro programa Hora 23 durante bastante tiempo. Bueno, vamos a conversar con él porque resalta el trabajo y por supuesto los desafíos de los periodistas en nuestro país. Alguna, el ser periodista es enfrentarse todos los días con distintas realidades. Por tal motivo, los cambios que se podrían dar tienen que ir de la mano de una sociedad que así lo demande. Y he notado evidentemente cómo ha ido cambiando el periodismo en su manera de ser concebido. Hoy el periodismo en el país requiere una participación mucho más integral del periodismo dentro de los cambios sociales. Nos han enseñado clásicamente que el periodista tiene que informar de manera objetiva, de manera imparcial, narrar lo que está viendo, narrar los hechos.
Pero hoy en día, con la arremetida de las redes sociales, el internet, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el ciudadano tiene muchas plataformas para encontrar información a veces errada, tergiversada, malintencionada. A esto nace la pregunta. Y es que si realizamos dichos cambios para el buen tratamiento de la información, también generaríamos desafíos que el mismo periodismo exigiría ante una sociedad que de igual manera cambia su manera de informarse. Y hoy hay un desafío grande para nuestra profesión, un desafío que requiere una participación integral en nuestra comunidad. Ya no solamente tenemos que limitarnos a informar, eso lo hacemos en el periodismo que trabajamos todos los días en Al Día de Bolivisión. Un periodismo integral que no solamente informa, sino orienta, también educa y algunas veces, cuando se puede, también entretiene. Porque el ciudadano boliviano necesita de ese trabajo integral para tener absolutamente claras las cosas en una sociedad donde, a raíz de la información que circula en los medios digitales, no siempre tiene la versión correcta, exacta o la orientación precisa para tomar decisiones. Pero es claro algo, y es que Bolivisión es el canal que llegó y llega a más gente. Y esto sin duda alguna por el profesionalismo al momento de realizar coberturas y el compromiso social que se tiene ante la gente. Tenemos que hacer que nuestra sociedad se asuma con responsabilidad el carácter solidario que tiene que tener nuestra gente, el respeto por las normas, el respeto por nuestro vecino, por nuestra familia, por nuestro prójimo, el respeto por los derechos de los demás. Nadie se ha ocupado de tocar estos temas como un contenido primordial, un pilar de sus estructuras periodísticas. Y en Bolivisión lo estamos haciendo. Queremos realmente darle a la gente herramientas que las pueda utilizar en su día a día para ser un buen ciudadano. Debemos construir una sociedad mejor. Y en eso los medios tenemos que tener una participación. Sin embargo, esta labor es ardua y a la vez gratificante y genera que a su vez se deba ejercer con responsabilidad y compromiso. Asumir el trabajo del periodismo con absoluta responsabilidad. Es casi el trabajo de un médico. Tenemos que hacer movimientos quirúrgicos, utilizar palabras como si fuéramos cirujanos, tratar de no equivocarnos, porque nuestros errores podemos también generar algunas aflicciones. El periodismo demanda mucha responsabilidad porque el ciudadano que nos está viendo basa muchas de sus decisiones en lo que nosotros decimos y en cómo nosotros informamos. Tenemos que dejar los periodistas de informar solo de frustraciones, de los complejos que tenemos todavía en nuestro país ahí latiendo y que tienen que terminarse. Construyamos como periodistas todos una sociedad mejor. Felicidades, periodistas. Les mando un gran abrazo. Seamos dignos de ejercitar esta profesión. Felicidades, periodistas bolivianos. Un saludo y una felicitación que replicamos para todos los periodistas del país, de absolutamente todos los medios, y desde luego con especial afecto para los periodistas de Bolivisión, esta casa televisiva que nos acoge en Hora 23. Vamos a hablar del estado actual del periodismo, de los riesgos, de las amenazas que se ciernen sobre él, pero también de las alegrías que están vinculadas al surgimiento, por ejemplo, de nuevas generaciones con un trabajo periodístico de calidad. Y para hablar de estas y otras facetas, contamos con dos invitados a quienes presento a continuación. En principio, Roberto Cuevas, un periodista de larga data en el país, ha trabajado en muchísimos medios de información, ha sido también presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y docente universitario. Don Roberto, buenas noches, un gusto tenerlo en Bolivisión. Juan Pablo, buenas noches y gracias. Y también contamos con la presencia, mencionaba a las nuevas generaciones, de Sergio Mendoza, periodista de Página 7. Está aquí no solamente por su juventud, sino por una novedad que ha surgido en las últimas horas. Ayer se ha confirmado que es el ganador del 5º Premio Nacional de Crónica Periodística, organizada por el periódico El Deber, el más importante del país. Así que, Sergio, felicidades por esa distinción y bienvenido al programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a comenzar hablando, don Roberto, de qué es para usted el periodismo. ¿Cómo lo podría definir de una manera muy breve? Primero, tenemos que partir de algunos principios que académicamente o experimentalmente lo hemos manejado a través del tiempo. En realidad, el periodista viene a ser no solamente el testigo de los hechos y el informador de los hechos, sino una especie
de que además la gente así piensa, un apóstol de la verdad, porque el periodista debería transmitir la verdad de todos sus matices, sea cual sea su posición o sea cual sea su creencia. Es el perfil en un plano ideal del periodista. En un plano ideal, porque desde el punto de vista práctico, yo soy muy crítico con el gremio. Si bien la reivindicación que se hace de la actividad periodística a nivel de gremios, a nivel de sindicatos, a nivel de instituciones es acérrima, digamos, lo cierto es que también tenemos muchos defectos, tenemos virtudes y defectos que no siempre se los maneja o se los analiza con cierta claridad o con cierta ecuanimidad. Me refiero concretamente a que el periodismo de hoy ya no es el periodismo de antes. Exactamente. Los periodistas, todas las generaciones anteriores, no solamente en la prensa, también en cualquier profesión, pero parece que se tenía un mayor compromiso con la sociedad, que es a la que nos debemos. Y el periodista de los años, por decir, 60, 70, 80, han tenido que estar incluso inmersos en una lucha directa, a veces subliminal en otras, pero siempre manteniendo una posición de defensa de la sociedad misma en sus diferentes matices. Esa es la perspectiva. Sergio, hoy el periodismo, ¿en qué difiere, si es que existe alguna diferencia, de las referencias presentadas por Roberto Cuevas? No, bueno, yo creo que hay muchas semejanzas. Yo creo que el tema del apostolado, la pasión y la entrega con la que uno debe hacer el periodismo es algo perpetuo de siempre. Creo que eso no debe cambiar en las distintas épocas. Y yo considero que ahora hay muchos defectos. No sé, antes quizás tal vez. Hay muchos defectos, eso es evidente, en los periodistas, en la prensa en sí, en los medios de comunicación, incluso en el modo en que la gente entiende el periodismo. Hay muchas fallas, muchos errores, pero creo que también hay mucho, mucho que rescatar, muchos valores, mucha pasión, mucha entrega y mucho compromiso. Creo que eso se mantiene y yo veo ahora en los periodistas actuales, los periodistas de ahora, los jóvenes, que hay todavía esa pasión y esa entrega por la verdad y por la equidad, por la búsqueda de justicia, por la búsqueda de lo que es correcto. Creo que eso se mantiene. Como ustedes lo han advertido, existe una visión que valora el papel que todos desempeñamos, pero como corresponde, también existe un punto de vista que reflexiona sobre lo que se debe mejorar y sobre los puntos débiles de nuestra actividad. A propósito de esos puntos débiles, don Roberto, aunque usted ya sugería algunos elementos, ¿cuáles diría usted que son hoy las debilidades del periodismo boliviano? En primer lugar, la falta de ubicación de el gremio como tal. Hay una confusión de roles. No nos manejamos con el criterio que originalmente se manejaba. Concretamente, los medios son una cosa, los entornos propietarios son otra, y los periodistas finalmente también constituyen un punto aparte. Pero como los tres están unidos umbilicalmente, entonces a veces confundimos los roles y no nos manejamos como debe ser. Concretamente también, el caso de los medios, por ejemplo. Los medios evidentemente le pertenecen a la sociedad, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su estructura misma, porque la sociedad es la que pervive a través de los medios esa existencia de la noticia como tal. Una debilidad sería entonces la falta de roles, del cumplimiento de roles de cada uno. Porque lo que pasa es que nos confundimos. Técnicamente hablando, ¿quiénes son los que tienen realmente el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo? Los propietarios. Y eso hay que decirlo así claramente. Un medio se maneja en función del criterio que tiene el propietario. Pero los periodistas a veces se confunden de tal manera y aparecen defendiendo un poco lo que no les corresponde técnicamente. Un ejemplo. En años anteriores también se producía aquello. De pronto el Estado, no estoy hablando de este momento, de este proceso, el Estado mandaba, quería cobrar
impuestos fiscales por una cantidad de tiempo, además de deudas a determinado medio. Los trabajadores del medio, evidentemente en función de la defensa de la fuente de trabajo, bueno, primero salían en defensa del medio, haciendo manifestaciones, haciendo protestas, pero se manejaba el título de libertad de prensa o libertad de información cuando lo que estaba ocurriendo era una evasión fiscal que tenía que cumplir. Y la evasión fiscal no tiene nada que ver con el trabajo periodístico propiamente, ni con la libertad de prensa, ni con la libertad de expresión. De modo que eso es lo que hay que comenzar a distinguir claramente en el ejercicio de la profesión. Está claro el ejemplo. Sergio, en tu perspectiva, ¿cuál es la debilidad principal hoy del periodismo boliviano? Creo que actualmente estamos muy sumergidos en inmediatez. Tanto de parte de la sociedad, porque la sociedad demanda información. Al instante, muchas veces no importa la profundidad, quizás la veracidad, simplemente qué tan rápido te llega. Y es un círculo vicioso porque los periodistas alimentan eso, la sociedad alimenta a los periodistas. Entonces creo que la principal falla, creo yo, es que los periodistas nos estamos acostumbrando a la inmediatez, a pensar que el periodismo es quien patea, quien saca la primicia, no importa qué tan confirmado sea el dato, no importa qué tanta sea la calidad de la información, qué tan buena. Creo que esa es la gran deficiencia. Y ese es un gran problema porque la gente se acostumbra a eso, los periodistas nos acostumbramos a eso, y es algo que se mantiene, que quizás se va a implantar en el chip mental del periodismo. Y los jóvenes, incluso los mayores, van a empezar a creer que eso es periodismo y que eso es hacer buen periodismo. Yo creo que el inmediato es muy importante, es esencial, pero no creo que sea lo más importante. Creo que hay cosas mucho más esenciales detrás de eso. Desde luego. Así hemos hablado de elementos que tienen que ver con el trabajo periodístico en sí, pero hay un entorno que no podemos dejar de mencionar, el entorno que define cierto comportamiento de la prensa y también ciertas conductas que tienen que ver con su trabajo. Vamos a mencionar a continuación dos tweets que se han generado en el día a propósito justamente del Día del Periodismo, y los vamos a comentar. El primero es el siguiente, ya lo ven en pantalla. Está en Bolivia y se formula una pregunta. ¿Hay cosas por las que festejar? Es justamente esta pregunta la que vamos a formular a nuestros invitados. Pero antes, otro tuit, en este caso de Los Tiempos, también sobre esa problemática del entorno periodístico. Día del periodista, periodistas se debaten entre la asfixia económica de medios y la autocensura. Roberto Cuevas, sobre la primera observación, el apunte del tuit de la agencia de noticias Fides, ¿hay cosas que deberíamos celebrar en esta jornada los periodistas en Bolivia? La profesión. El señor García Márquez, que es uno de los periodistas más prístinos que ha tenido el continente, lo dijo una vez: la profesión más bella del mundo es la del periodista. Y esa es una satisfacción realmente. Entonces, creo que lo que tenemos que festejar es el ser periodistas. Muy bien, festejamos el hecho de ser periodistas. Y Sergio, tu comentario sobre el otro tuit, Los Tiempos decía, periodistas se debaten hoy entre la asfixia económica de medios y la autocensura. ¿Qué hay de esto en la realidad que percibes en el día a día del trabajo periodístico? No, creo que eso es muy cierto. Creo que aquí mucho se habla de hay o no hay libertad de expresión. Entonces, hay en parte, pero es un gran problema es el tema económico. Creo que eso limita en muchas circunstancias. Los medios que no tienen el apoyo económico financiero del gobierno, lamentablemente la tienen muy difícil. Creo que ahí difícilmente se puede hablar de libertad de expresión. Porque no hay, tienes una gran barrera, que es el tema económico, que es
la calidad de vida que les das a tus trabajadores, que le das a los periodistas. Y si no tienes el apoyo del gobierno, si no tienes el apoyo financiero de un gran ente como es el Estado, pues tienes otras limitantes, no solo el tema económico, sino el tema publicitario. Las empresas también te limitan. Si no tienes libertad financiera, que yo creo que es esencial para la libertad de prensa, pues está muy complicado hacerlo. Don Roberto, usted ha sido periodista durante muchas décadas y nos puede dar una valoración precisa de otros tiempos y del presente. ¿Podemos decir que hoy el estado del periodismo y de la libertad de expresión atraviesan por un momento crítico por los factores que hemos mencionado o han existido momentos peores? Hablemos, por ejemplo, de la época democrática en sí. Obviamente se han tenido momentos peores que los actuales. ¿En democracia? No nos olvidemos, sí, en democracia. No nos olvidemos de que los periodistas han estado siempre en la mira de los sectores dominantes, de quienes manejan técnicamente hablando el país a través de la economía, a través de los medios, a través de todo. Lo que pasa es que el tema del movimiento financiero alrededor de los medios ya no es evidentemente el de hace años. Hoy se han multiplicado tremendamente los presupuestos oficiales, los presupuestos gubernamentales, y viene a constituirse una especie de torta que, si no se la distribuye equitativamente, comienzan este tipo de problemas que se llama asfixia económica, etc. Pero esto no es de ahora. Si ustedes hacen memoria y además leen cualquier texto sobre comunicación social, ¿qué pasa siempre? ¿Cuál es la crítica fundamental de los cientistas de la comunicación, en el caso de los medios y en el caso de los periodistas? El que va a depender de los anunciadores, va a depender de los que auspician la vida misma de un medio. Y esto es cierto, pero otro tipo de anunciadores, son también anunciadores que están manejados por intereses privados, por empresas privadas, y si un medio de comunicación, por muy poderoso que sea, por decir en Estados Unidos, se atreve a criticar a esa empresa por su producción o por su calidad, automáticamente se le retira el presupuesto y ahí muere. De manera que esto está condicionado no solamente a nivel público, también a nivel privado. Ese es uno de los problemas. Pero el otro problema también es que, si bien hay algunos medios, y ojalá así sea permanentemente, totalmente solventes, no solamente con la publicidad, sino con el propio producto de su calidad, si existiera así y pudieran sostener a su personal de manera también digna, sería una maravilla. Pero nosotros sabemos, usted y también me imagino que Sergio sabe, que hay muchos medios que mantienen estándares económicos de salarios, de trato, de consideraciones con los periodistas y con su personal de una manera realmente deprimente. Hay, repito, una cantidad de defectos, pero ojalá que las nuevas generaciones asuman el periodismo con todos los sacrificios que significa. Y justamente a propósito de nuevas generaciones, ya lo mencionaba al principio, es un orgullo para el periodismo que Sergio Mendoza haya obtenido el 5º Premio Nacional de Crónica Periodística por un trabajo que titula Con la piel mojada, 6 días en un sauna gay. Hemos hablado de temas que nos preocupan como periodistas, pero este trabajo es una oportunidad para alegrarnos. ¿Cuáles son las características de esa crónica con ese título sugerente, Con la piel mojada, 6 días en un sauna gay? Bueno, es una alegría haber recibido este premio, es algo increíble. Y esta es una crónica que tiene que ver mucho con el género gonzo, que se lo ha llamado así, que es convertirte en parte en protagonista de la historia. No como un sujeto activo quizás, pero sí como un testigo que está ahí dentro de la historia de lo que está pasando. Bueno, lo que yo hice fue escribir en primera persona el relato de la dinámica, el ambiente, todo lo que pasaba dentro de un sauna gay. En la ciudad del Alto, ¿sí? Y un lugar que me parece muy, muy peculiar, muy fantástico, digamos, porque no es algo que lo encuentres a la vuelta de la esquina, no es algo que se da cada día. Abre 6 días a la semana, así que el primer día que yo fui
dije, tengo que redondear la historia y intentar contarlo todo, yendo cada uno de los días, que además tienen diferentes temáticas, ¿no? Entiendo que este trabajo te tomó 3 años. Quizás sí, 4 años, tal vez, con intervalos de tiempo muy largos, porque la primera vez que yo fui fue más o menos en 2014, a raíz del comentario de un amigo, y después de eso fui en 3 meses, después 4 meses después, un martes, un miércoles, un viernes, un sábado, hasta completar los 6 días. Fue algo agotador, no por la constancia, sino por el tiempo y la perseverancia de ir y seguir a pesar de los meses que pasaban. Y al final lo más difícil, que era agarrar todos los apuntes de hace meses atrás, cosas que a veces la memoria va olvidando, esencias, digamos, y empezar a escribir, a tratar de reflejar lo más fielmente posible. Y lo más importante, creo yo, eso fue un conflicto muy mental, digamos, intentar mantenerse al margen de prejuicios, al margen de posiciones moralistas, y tratar de mostrar este ambiente como uno mostraría cualquier otro. Seguro que sí. Estaremos pendientes de la publicación de tu reportaje por El Deber, a raíz de la expectativa que se ha generado por lo que has comentado a propósito de esa crónica y por lo que acabas de mencionar. Ya en la parte final, Roberto Cuevas, ante la emergencia de las redes sociales, de su vigencia en amplios sectores de la población, ¿cuáles son los retos del presente y del futuro para el periodismo, para hacer un trabajo mejor y para encontrar un lugar en este mundo de las redes sociales que va desplazando en parte algo de nuestra actividad? Tanto el término como el funcionamiento de las redes sociales representan una generación, la generación de ustedes, definitivamente, porque son los jóvenes de hoy los que utilizan al 100% las redes sociales como medio de información. Yo tengo mis reparos porque evidentemente no se maneja con la ecuanimidad y con la imparcialidad que se debería manejar. Usualmente del 100% de las informaciones que salen en las redes, por lo menos el 80% son direccionadas, son intencionadas y generalmente políticas. Unos por parte de la oposición, otros por parte del oficialismo, y en consecuencia el que está al centro, que vendría a ser el receptor, no tiene una visión amplia de lo que debería tener en ese momento. Tiene evidentemente una trascendencia fundamental, usted lo acaba de decir, porque nos guste o no nos guste, el futuro, el presente y el futuro, el presente ya está, pero el futuro parece ser el de las redes sociales, lo que significará que la muerte, o por lo menos la agonía de medios como la prensa escrita y algunos otros que todavía están vigentes. Esto es una realidad. Para concluir, si en una frase tuviera que definir la fórmula para que el periodismo siga siendo vigente e influyente en nuestra sociedad, ¿cuál sería esa frase y esa fórmula? Retornar a la definición original que se hizo en este programa, convertirla en un apostolado. Creo que Sergio también lo mencionó. Y mientras el periodista se identifique como un verdadero intérprete de la realidad y diga la verdad, pues yo creo que ese es el mejor camino que se puede conseguir a través del tiempo. Muy bien. Sergio, egresaste y te titulaste de la Universidad Católica Boliviana hace poco tiempo, 5 años en la actividad periodística, ya tienes un premio. ¿Cuál es tu mensaje para incentivar a los jóvenes que están dudando de dedicarse al periodismo o a otra rama de la comunicación? Entiendo también que tú, en parte de tu formación académica, dudaste de dedicarte al periodismo. ¿Qué les dirías a los jóvenes para que se inclinen por esta profesión y no por otra rama de la comunicación? Bueno, primero que tienen que hacer lo que les guste, que tienen que hacer lo que ellos aman, lo que les apasiona, y a pesar de las adversidades seguir con eso, seguir con un objetivo en mente y pues meterle duro. Y segundo, para incentivarlos al periodismo, lo que a mí me funcionó mucho gracias a los profesores que yo tuve, fue que no es para nada una profesión, un trabajo aburrido, es un oficio en el que puedes ayudar mucho,
y te puedes divertir mucho. Puedes al mismo día estar en un basural municipal entrevistando a los trabajadores que recogen basura y partes de cuerpos de los hospitales con el aroma que todo eso implica, y al mismo día estar en la oficina de un ministro con todos los lujos. Conoces todos los contrastes, digamos, de la realidad, y creo que eso es lo maravilloso. Puedes mudar de piel, digamos, y ponerte una especie de disfraz y ser alguien en un momento y otra persona después, estar en distintos lugares y bueno, eso. Muy bien. La perspectiva de Roberto Cuevas, recuperar el apostolado del periodismo. La perspectiva de Sergio Mendoza, sumergirse en ese maravilloso mundo de la práctica periodística para el servicio que apunta a la verdad. Dos visiones que seguramente convergen en principios y en valores que siguen siendo los mismos en la actividad periodística y que creo coincidimos debemos cultivar con mayor pasión y con mayor obligación para tener un periodismo de mayor calidad. Muchas gracias, don Roberto, por la presencia en Hora 23. A usted, Juan Pablo, muchísimas gracias. Lo mismo, Sergio, otra vez felicidades a ti y a Página 7 por esa distinción. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos vamos ahora a un corte tras este tema y luego seguimos hablando, sí, del Día del Periodista, pero a través de una perspectiva diferente, el trabajo que realizamos día a día aquí en Bolivisión. Promoción Otoño-Invierno 2018. La segunda prenda está en 40% de descuento en Mega Fashion Manía. Con estos descuentos no te lo puedes perder. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Este viernes. Como anunciamos, seguimos hablando de esta fecha importante para un sector con un papel también destacado en la sociedad, los periodistas. Y lo vamos a hacer con Paola Sánchez. Así es, a través de la siguiente producción les mostramos a modo de agasajo la labor que realizan los periodistas en Bolivisión, en nuestra casa televisiva. Y la ética, nuestro credo superior. El ser periodista requiere pasión, dedicación y mucho amor a la labor que se realiza. Es así como cada uno de los trabajadores de la prensa de la red Bolivisión lo viene haciendo día a día. Yo estoy en Bolivisión hace 9 años atrás, prácticamente es mi segunda casa televisiva. Prácticamente ha sido un trabajo que ha ido en progreso. El día de hoy que soy el presentador de las unidades móviles de la revista como del noticiero. En sí, el compromiso además del medio de comunicación es con la gente que todos los días nos ve, con la gente que nos sigue y adicionalmente confía en nuestro trabajo. Hace 14 años que estoy siendo parte de la red Bolivisión y por supuesto me siento muy complacido. Y precisamente porque estoy muy cómodo, complacido, satisfecho y contento de ser parte de esta casa televisiva, es que no me cambio a otro medio de comunicación. Es una labor que ya voy realizando hace 6 años atrás, la cual diariamente te exige un sinfín de cosas, porque todo el tiempo tienes que estar informado, tienes que estar leyendo, tienes que estar actualizado sobre todo. Me siento yo muy contento, muy agradecido. Y bueno, definitivamente las puertas que se han abierto durante estos 14 años ha sido para poder hacer lo que hemos aprendido, y es aprender a hacer el periodismo en las calles. En realidad, el trabajo que nosotros hacemos es doble, se podría decir, camarógrafo y periodista también, lo que implica que muchas veces en una sola persona están dos trabajos. Es algo que se está realizando últimamente. Que trabajara para mí en Bolivisión es haber encontrado una segunda familia, porque el trabajo es en equipo, conocemos a todo el personal que está detrás de las cámaras, todo el equipo de prensa. Acá 7 años en este medio de comunicación, un segundo hogar para mí es un medio de comunicación que sirve a la sociedad continuamente, mostramos realidades ocultas. Sin embargo, les pasamos la pregunta a cada uno de ellos, ¿qué es o qué representa ser periodista? Periodista es mostrar la realidad que está pasando en todo nuestro contexto, llevarle a la población el tal y como son las cosas,
¿ya? El periodista tiene que ser imparcial, pero más allá de eso, el periodista tiene que ser humano y tiene que tener esa línea, pero tan social. Porque tú me dices, puedo ir a cubrir un tema de seguridad o puedo ir a cubrir un tema de política. Y perfecto, son temas específicos. Pero si un periodista no tiene esa alma humana buena, no puede ser periodista. Lo mejor de ser periodista es que a través de un medio de comunicación, a través del periodismo, podemos mostrar estas realidades, mostrar la sociedad que tenemos, que las autoridades puedan comprometerse, puedan cambiar estas realidades. Ese es nuestro trabajo. Una forma de vida, porque de esa manera yo vivo la realidad de mi entorno. Y es un trabajo que la verdad no lo cambiaría por nada. Es un trabajo que muchas personas incluso de afuera te preguntan y te dicen, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tanto sacrificio? Porque realmente te gusta esto. Nos ha permitido también ser fiscalizadores en muchos casos y también ser ese brazo de ayuda hacia la ciudadanía. El trabajo ya adentro es bastante arduo, como de cualquier periodista, contrarreloj muchas veces, a minutos antes de un noticiero, pero por sobre todo con ese compromiso. Nuestra casa televisiva se caracteriza sin duda alguna por ayudar y dar la mano a quienes más lo necesitan, construyendo un puente entre la sociedad y los periodistas, quienes son los que reproducen cada una de las historias de vida. El hecho de darle aquí más importancia a la gente, a sus problemas, a sus necesidades, nos hace, yo creo, diferentes. Y de nosotros sí, para nosotros es importante usted con sus necesidades, con sus problemas, porque nosotros lloramos también con ellos y como ellos. Todos tenemos, ¿no ve? Un momento en el que necesitamos que alguien nos ayude, nos empuje. Queremos darle voz al que no tiene voz. De muchos casos que hemos tenido, en la mayoría hemos tratado siempre de salir airosos. Lo hemos hecho con la ayuda de la gente, con la ayuda de las instituciones, de profesionales. Viste, es un ser humano y siente el dolor de todas esas familias, de esas personas que sufren a diario y uno se siente bastante impotente y nos comprometemos no solamente como periodistas, sino como seres humanos a cambiar esta sociedad. Observar llega definitivamente a la sensibilidad de cada persona y más aún de nosotros, que cuando vemos a gente que realmente tiene esa necesidad, nosotros tenemos la necesidad de poder ayudar a ese tipo de personas. Experiencias que algún día dije, siempre voy a escribir un libro donde voy a poner de cada una de las personas que vienen acá, son exactamente hasta unas, te puedo decir, unas 10 a 15 personas que vienen a diario y de ahí tenemos que poder seleccionar algunas para poder apoyarlas. Quisiéramos apoyar a todos en ese día, tener una varita mágica, pero a veces no podemos. Sin embargo, la mayoría de las veces tratamos de apoyarlas en el sentido de buscar atención médica. Hay gente que solo necesita una orientación. Sin embargo, no debemos olvidarnos de aquellas personas quienes llevan la cámara en mano y registran cada hecho noticioso que se genera al momento. Ellos son los periodistas gráficos que de igual manera narran historias a través de imágenes. Es un trabajo muy diferente a otros, ¿no? Se trabaja sábados, domingos, feriados, a veces sin descanso, no hay horario. Es duro nuestro trabajo, a veces a la cobertura, estar bajo el sol, la lluvia, el frío, pero es una pasión. Pero lo lindo es los frutos, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en el área social 2 años, haciendo campañas, tratando de ayudar a la gente. Y cuando se logra uno de esos objetivos de ayudar a la gente, es la satisfacción más grande. Y a mí me gusta hacer este trabajo porque en las noticias, en las notas que a veces sacamos, ayudamos a mucha gente. Ante esto, desde Bolivisión, a través del programa Hora 23, hacemos llegar nuestras felicitaciones a todos los periodistas de nuestro país por su gran labor ante la sociedad. Felicidades a todos ustedes, a todos con los que compartimos semejantes batallas todos los días en busca de la noticia. Los colegas, amigos con quienes trabajamos a diario en las calles, desearles todo lo mejor, sobre todo que Dios los bendiga. Todos los compañeros, amigos de todos los medios de comunicación, en especial para Bolivisión, obviamente, darles una salutación, que lo pasen bien. Un saludo a todos mis compañeros periodistas, camarógrafos, editores, a toda la gente que trabaja en los medios. Bueno, muchísimas felicidades a todos los colegas en este día. Hacen una gran labor, un gran trabajo el de informar cada día y por supuesto que Dios los bendiga muchísimo. Desearles lo mejor, que Dios los bendiga a todos los periodistas. Muchas felicidades a todos mis colegas y sigan adelante. Expresión es nuestro poder.
Bueno, y es así como rendimos homenaje a los periodistas de nuestra casa televisiva, aquellos que a través de una nota o algún reportaje de mucha importancia, un trabajo de investigación, ese trabajo que realizan día a día, bueno, ponen lo mejor de su empeño, todo su sacrificio, toda su pasión y llegan con la información hasta sus hogares a través de nuestros noticieros y de nuestra programación informativa. Y esta noche contamos con la presencia de dos de nuestros periodistas y nos sentimos prácticamente en familia y es un gusto darles la bienvenida en su día y felicitarlos por el trabajo que realizan y por esa labor social que realizan en Bolivisión. Nos acompaña Giovanna Cárdenas, periodista de la red Bolivisión. Ella realiza un trabajo arduo, sacrificado, pero con mucha pasión para los noticieros al día. Giovannita, bienvenida. Gusto. Muchas gracias, Paola. Es para mí un honor estar presente en el programa y compartir también con ustedes que son parte de esta familia tan hermosa que es Bolivisión. Me siento muy honrada de poder compartir este día tan importante para nosotros, periodistas, que a diario estamos trabajando y informando a la sociedad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo trabajando en Bolivisión, Giovanna? Son cinco años. Mira, bueno, vamos a contarles muchas historias entonces a la gente que nos ve en este momento acerca de tu trayectoria en esos 5 años en Bolivisión. También damos la bienvenida a Marcos Alarcón Frías, él es camarógrafo y editor de la red Bolivisión. Él hace ese sector de reporteros al día que seguramente usted ya lo reconoce cuando lo nombro en este momento. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Paulita, de verdad muy agradecido. Muy sorprendido, gracias por la invitación a toda la producción de Hora 23 y pues bien, estamos acá para contar un poco de las historias y del trabajo que realizamos con tanto cariño para toda la gente que nos mira atrás de las pantallas de Bolivisión. Así es, ¿cuántos años de trayectoria en Bolivisión, Marcos? Bueno, yo estoy ya acercándome a los 5 años. Igual, Marcos, similar sí. Que Giovanna. Similar. Vale, muy bien. Entonces, comencemos a hablar acerca de esa trayectoria y esa labor que ustedes realizan. Giovanna, a ver, desde sus inicios, ¿cuándo sentiste que ser periodista era tu vocación? Mira, para mí esta vocación creo que fue algo con lo que he nacido. Soy una persona muy sociable para empezar. Me gusta tener amigos, conocer a la gente, escuchar a la gente. Y bueno, creo que esto nació sobre todo y se fue algo que nació más en mí cuando me dieron la oportunidad de hacer periodismo. Cuando llegué a Bolivisión, que para mí es una casa y es el lugar que me ha abierto las puertas, agradezco mucho a mi jefe de prensa, Víctor Hugo Rosales, por haberme dado la oportunidad de haber empezado el periodismo. Y yo empecé en Bolivisión, en la revista informativa, con la producción. Y bueno, fue así que me dieron la oportunidad de cubrir en primera instancia el Alto. Ahí empecé. Me equivocaba, no lo voy a negar, estaba empezando, era para mí como un reto. Y poco a poco empecé a aprender, a conocer, y la verdad es que me encantó. Ahí dije, en el tema de la comunicación, que es muy amplia, dije, bueno, para mí el periodismo es lo mejor, es algo que me apasiona, que me gusta, quiero aprender más. Y siempre he aprendido de mis compañeros también, pidiéndoles un consejo, una recomendación. Y de ellos también he aprendido mucho, ¿sabes? Y hoy en día no me siento una persona ya totalmente profesional. Creo que a diario aprendo mucho, ¿no? Y eso es lo importante, que a diario aprendemos un poco y eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir conociendo mucho más del trabajo que realizamos. Sin duda es muy importante ese esfuerzo que realizan a diario y ese crecimiento profesional que es una meta para nuestros periodistas. En el caso de Marcos, por ejemplo, Marquitos, ¿cómo comenzaste esta carrera del periodismo? Bien, recuerdo hace, bueno, cuando era muy pequeño siempre me gustó jugar como que estaba presentando. En esa época era un programa muy bonito de las sábados populares y jugaba, ¿no? Y cómo va creciendo ese sueño, ¿no? De poder, bueno, uno nunca se imagina que este trabajo realmente te cambia la vida. No llega a entender la fuerza, la potencia que tiene, ¿no? El poder cambiar algo cada día. Es algo impresionante, ¿no? Y bueno, yo empecé mis primeras armas en la universidad, en cámaras. Que me encanta muchísimo el tema de ser periodista gráfico, es algo muy apasionante también porque, bueno, es un trabajo que detrás de cámara lo hacemos, muchos compañeros, como los que están acá en el set, que van ahí atentos, encuadrando realidades, situaciones, y ahora nos toca mucho en el tema de social, por ejemplo, que ya hay momentos en los que
te quiebras, ¿no? Te quiebras porque miras historias, sientes historias y hasta las haces tuya por la misma situación en la que miras a la gente sufrir en algún momento. Y de repente, pues, pasado un tiempo y con esa palabra solidaridad que caracteriza al pueblo boliviano, pues, logramos cambiar vidas, que es el eslogan de nuestra casa televisiva. Así es, Bolivisión se caracteriza con esa labor periodística que está tan relacionada con la labor social, que lo identifican ustedes y lo identifican también cada uno de nuestros periodistas. ¿Otras características que tú podrías resaltar, Marcos, del periodismo que realizas en Bolivisión? Lo más lindo que nos toca hacer a diario es realmente... la labor social, ¿no? Que nos da, hay mucha gente, ¿no? Que viene, que asiste a nuestro canal. Una anécdota muy bonita te puedo contar. Por ejemplo, un día se acerca una abuelita y acá vine al canal, ¿no? Y no había justamente, todos estaban en calle haciendo el trabajo. Y la señora muy preocupada me decía, yo creo que me ayuden, por favor, yo sé que es un canal que ayuda y me gustaría, por favor, que me ayuden. Yo pedí una libretita, me dice, ¿no? Y para nosotros es, o sea, yo le hago como que ha perdido su celular, es como cuando pierdes tu celular y pierdes todos los datos, toda la información. Y la abuelita pues había perdido toda esa información en su libretita, no tenía sus números, todas las memorias, todo, absolutamente. Y en ese momento decidí grabarla y bueno, lo saqué en el sector de reporteros al día. Lo más lindo es que hubo una respuesta casi inmediata, llamaron. Y el conductor de minibús que lo había dejado la libreta, pues fue al puesto que estaba en la Garita Lima, la señora fue y le encontró y le entregó la libreta en sus manos. Fue una historia realmente, puede parecer muy, quizá un trabajo tal vez no muy, pero me di cuenta que sí cambié algo. Sin duda. Ese día. Sin duda, muchas historias llegan a través de las pantallas de Bolivisión hasta todos ustedes. Y bueno, nuestros periodistas tienen esa labor justamente de ayudar, de comunicar y de relacionarse tanto con la gente. Vamos a hablar acerca de todo lo positivo y las características principales que debe reunir un periodista según tu punto de vista, Giovanna. ¿Y qué es lo que tú criticas, por ejemplo, en el periodismo? Lo que no es correcto según tu punto de vista respecto a un periodista. Eso, después de las noticias destacadas, porque es momento de conocerlas junto a Juan Pablo. Son exactamente las 0 horas, así que comenzamos a revisar las noticias destacadas ya en este instante de ayer. Y les decimos que el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca definió la tarde de este jueves radicalizar las medidas de presión a nivel departamental en defensa del megacampo gasífero de Incahuasi. Asimismo, exigió al gobierno liberar a decenas de personas aprehendidas en el desbloqueo policial en Macharetí, registrado la noche del pasado miércoles. La segunda información nos dice que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que investiga los presuntos sobornos de constructoras brasileñas en Bolivia, determinó ampliar la investigación al ámbito petrolero ante indicios de posibles actos irregulares de la estatal brasileña Petrobras. Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Susana Rivero, aseguró este jueves que se habrían identificado señales que servirían al trabajo de investigación. Y la última información dice que el juez segundo anticorrupción y violencia hacia la mujer, Alan Zárate, determinó este jueves enviar con detención preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a la jueza suspendida Cintia Delgadillo. Ella es acusada por los delitos de consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes. Para su secretaria se decidió, en tanto, la detención domiciliaria. Bueno, y antes de conocer estas noticias, le preguntábamos a nuestra periodista Giovanna que nos pueda contar acerca de aquellas circunstancias positivas, negativas que se viven a diario en esta labor periodística. Y además, ¿qué es lo que tú, Giovanna, criticas en el periodismo o lo que no es correcto para ti en la labor periodística? Bueno, yo creo que en el periodismo... lo que yo destaco es de que siempre estamos para escuchar a los demás, ¿no? Hoy justamente me invitaron a un programa de radio de un amigo que también es periodista y decía que el periodista está para servir,
está para servir a la sociedad. Creo que es muy importante saber de que el periodista tiene que servir a la sociedad y que tiene una responsabilidad muy importante. Todos los días, cuando antes de salir de la casa televisión está, o cualquier medio de comunicación, tiene que comprometerse y saber qué va a informar, cómo va a llegar a la gente. Y lo que yo critico a veces es cuando nos cierran las puertas a la información, cuando debemos buscar por nuestra cuenta cómo llegar a la verdad o acercarnos a la verdad, ¿no? Porque eso es lo que queremos transmitir a la sociedad, llegar un poco, mostrarles un poco de lo que es, bueno, lo que es la verdad, ¿no? Lo que está ocurriendo y asemejarnos a la verdad. Y a veces el hecho de que muchas veces nos tachan de amarillistas, que ustedes sensacionalistas, a veces creen que nosotros tenemos que informar de acuerdo a cómo ellos piensan. Y eso critico mucho, ¿no? Que a veces por unos pecamos, bueno, por unos todos, algunos nos cierran, ¿no?, las puertas para poder llegar y acceder a alguna información. Pero puedo decir que el periodismo es algo muy bonito, nos hace llegar a lugares que a veces no imaginamos. Y lo más importante es que también nos ayuda a cambiar vidas, a poner un poquito, un granito de arena para cambiar algo en la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos, las metas, las promesas que tienes contigo misma respecto a tu carrera? Bueno, yo quiero seguir aprendiendo más sobre el periodismo, quiero seguir estudiando, tal vez más diplomados, conocer más, especializarme. Sé que hay muchas personas que siempre tienen algo que enseñarnos, ¿no? De la trayectoria que tienen. Y lo que yo deseo es seguir muchos años en esto. Me apasiona, me encanta, es un modo de vida y yo creo que ayudar y lograr cambiar algo en la sociedad es algo que es un compromiso diario. Y quiero seguir en el periodismo y aspiro a seguir siendo periodista, estar en las calles. Creo que me siento feliz hasta donde he llegado al momento, hasta ahora. Sin duda, hay una frase incluso, ¿no?, que dice que cuando uno elige, por ejemplo, algo que le gusta hacer en la vida, prácticamente ningún día será un día de trabajo. Jamás, porque está realizando algo que les gusta, que les apasiona, que a ustedes les gusta lo que es los medios de comunicación, el periodismo, servir a la gente, comunicar, informar, investigar. En tu caso, Marcos, a ver, ¿cómo es el día de nuestro periodista, de Marcos Alarcón? Bueno, inicio revisando toda la información que nos llega a la línea de Reporteros al Día, ¿no? Que es bastante, y nos alegra mucho, ¿no? Porque de alguna manera nos da una comunicación muy vertical con nuestra gente, con nuestra audiencia, ¿no? Porque nos hacen conocer sus inquietudes. ¿A qué hora comienza tu jornada? Yo empiezo a las 7:30 mi trabajo. Muy bien. Sí, 7:30, directamente a agarrar el celular y empezar a revisar todas las noticias y seleccionar, porque, bueno, nos llega de todo un poco, ¿no? Y tratar de seleccionar la mayor cantidad de notas, las más fuertes, las que, bueno, en algún momento incluso hay que corroborar algunas noticias que a veces, porque las redes sociales también tienen su peligro, ¿no? Y hay que corroborar ciertas noticias. Entonces, iniciamos la jornada de 7:30 hasta las 12 en punto, donde, bueno, ya he podido realizar lo que es la redacción de las inquietudes de la gente, principalmente denuncias que nos llegan. Y de ahí que, bueno, han salido algunas noticias que luego se los ha tratado, se los ha investigado, y esa es, creo, una fuente muy importante para podernos comunicar con toda la sociedad. Sin duda. Y tú mencionabas el tema de las redes sociales, y me parece que el periodismo es una de las actividades, uno de los rubros que más intensamente ha ido evolucionando debido a muchos cambios, a muchos motivos, y uno de ellos es justamente ese impacto que tiene hoy en día las redes sociales. Antes, elegir una noticia, las fuentes de información, decidir entre que si la publicabas o no, era distinto, la labor periodística tradicional era distinta. Ahora las redes sociales tienen un impacto interesante y tal vez hasta un desafío en lo que es el periodismo. ¿Lo consideras así, Giovanna? Yo pienso que sí, y como dice Marcos, hay que tener mucho cuidado al momento de ver una información que se transmite por las redes sociales. Creo que las redes sociales da oportunidad a muchas personas también para darle un mal uso, para desprestigiar a algunas personas. También es un medio para poder denunciar algunas irregularidades, sacar a la luz algunos hechos. Sin embargo, pienso que es importante ser responsable, ¿no? Porque no se puede utilizar mal esos medios, ya que
bueno, podemos afectar a otras personas. Y bueno, la información que nos llega también es inmediata, como conversábamos, es de que a veces las imágenes claro, llegan antes, es en tiempo real, al momento, entonces ya tenemos una base para poder seguir averiguando, indagando y poder informar a la sociedad, complementar esa información que llega, pero sin embargo es importante corroborar lo que llega, ver si es cierto, porque a veces confundimos noticias de otro país o alertas que lanzan en temas de seguridad, por ejemplo, que vienen de otros países y sin embargo lo asemejan a la realidad de Bolivia y muchas veces creamos una psicosis en la sociedad. Sin duda. Marcos, el pasado 3 de mayo, por ejemplo, bueno, esta pregunta va para los dos en realidad. El pasado 3 de mayo se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa. Y bueno, un mensaje del presidente Evo Morales decía, felicitaba a todos los periodistas que practican esta labor con imparcialidad, con objetividad. Y también se refería a que la Constitución Política del Estado, por ejemplo, garantiza lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión. ¿Ustedes como periodistas se sienten así cuando realizan esta labor a diario, investigan, salen a las calles, ven la realidad? ¿Se sienten libres de opinar, de expresar y de informar? Empezamos contigo, Marcos. Claro que sí. Como bien decimos, ¿no? Y voy un poquito también al tema de las redes sociales, que sí tiene una cabida muy importante en lo que es el trabajo que realizo, ¿no? Sí. Básicamente, las nuevas tecnologías nos han dado esa posibilidad de poder tener la información rápida. Y yo siento que sí, ¿no? De alguna manera, claro que sí, tenemos que también investigar, ¿no? Porque no es lanzar a veces noticias que no están siendo bien investigadas o corroboradas para no caer de ingenuos, ¿no? Porque hay mucha información que realmente nos llega. Entonces, yo siento que ahora, actualmente, se ha podido ver que hay mayor participación de la misma sociedad, ¿no? Y que los medios de comunicación ahora actualmente ya son parte de ese canal que ayuda a que la gente pueda democráticamente dar su opinión. Lo que está pasando ahora en Incahuasi, por ejemplo, nos llegó hartísima información y es lo que lanzamos, ¿no? Y es la información que nos llega de primera mano, ¿no? Las inquietudes. Entonces, realmente eso ayuda mucho a que la misma gente pueda participar y nosotros podamos ser ese canal donde podamos difundir a nivel nacional todo lo que ocurre. Giovanna. Bueno, yo pienso que sí existe, ¿no? En la libertad de expresión, tal como lo dice la Constitución Política del Estado. Porque evidentemente nosotros en Bolivisión siempre tratamos de tener esa imparcialidad y tener la parte y contraparte, no solamente basarnos en una verdad, sino conocer la otra cara de la moneda. Y eso es lo importante porque ahí demostramos de que existe una libertad para poder llegar a las personas, para poder conocer su verdad e informar, ¿no? Yo pienso que sí existe lo que es la libertad de expresión hoy en día. Muy bien, Giovanna. A ver, vamos a hablar acerca de algunos momentos muy agradables, éxitos que ustedes tuvieron en su carrera profesional. En el caso de Giovanna, por ejemplo, recientemente, ayer, ella recibe un premio que destaca su trabajo periodístico, su trayectoria como periodista también en nuestra casa televisiva. A ver, cuéntanos un poco, Giovanna, acerca de esto. Mira, es un reconocimiento que dieron a diferentes periodistas de otros medios de comunicación, tanto digitales, agencias de noticias, radio, televisión. Me sentí muy honrada porque es la Universidad del Valle la que hizo este reconocimiento, bueno, conmemorando también lo que es el Día del Periodista y como también para poder reconocer el trabajo diario, ¿no? De los periodistas que estamos tras la información, como dicen, tenemos horarios de ingreso y a veces no tenemos horarios de salida porque estamos informando constantemente, pendientes de informar, de estar con la noticia. Mira, yo me sentí muy honrada y fueron sentimientos encontrados porque Univalle fue la casa de estudios donde yo me titulé hace 5 años. Y volví, ¿no? Y lo decía yo en un mensaje que yo escribí en la red social. Volví a la casa donde me titulé y volví a recibir un reconocimiento y fue sorpresa tanto para mí como para mis docentes, mi directora de carrera. Fue un honor, me sentí muy honrada. Porque sinceramente que reconozcan tu trabajo
es algo que te motiva a seguir adelante, es ese impulso a seguir y que digan que, bueno, lo estás haciendo bien, ¿no? Y es algo muy gratificante que te ayuda también a comprometerte y seguir adelante en ese mismo camino. Y bueno, simplemente tenemos las imágenes justamente, tenemos un poco de lo que fue este reconocimiento. Sí, evidentemente compartimos con varios colegas de otros medios, colegas que la verdad yo admiro bastante por el trabajo que vienen realizando. Ahí la tenemos a Giovanna. Sí. Muy bien, Giovanna, felicidades por ello. Entonces, un orgullo como siempre para nosotros, para tus compañeros de trabajo y para tu casa Bolivisión. En el caso de Marcos, él también recibió algunos reconocimientos. Recuerdo uno de ellos que está relacionado con un trabajo de investigación que se enfocaba en un tema que es... un tema que nos preocupa a todos, que nos involucra a todos, el tema del aborto. Sí, así es, Paulita. Bueno, junto con mi compañero Víctor Hugo Rojas, pues decidimos participar en un concurso de investigación periodística, ¿no? Donde teníamos que reflejar en realidad lo que es la parte y contraparte de lo que es el aborto, ¿no? Y yéndonos al ámbito de ser objetivos, hemos ido realizando la investigación, entrevistando a distintas fuentes, pero el trabajo así como que más peligroso, por así llamarlo, fue cuando agarré una cámara espía y me lancé a conseguir imágenes de los lugares escondidos, por así llamarle, donde realizaban el aborto, ¿no? Y tuve que, bueno, entrar, hacerme pasar como que un hombre que estaba en problemas y que no podía tener un niño. Y bueno, agradezco también el apoyo de la familia, ¿no? Porque esa vez me acompañó mi esposa y nos hicimos pasar los dos como que no podemos tener al niño y qué sé yo, para sacar información justamente. A veces ese es el riesgo que claro, corremos, es parte, ¿no?, de la labor de los periodistas, ¿no? Ellos tienen que a veces realizar muchas cosas para poder conseguir la información y llegar así hasta todos ustedes. Nos despedimos con un mensaje muy breve de felicitación, de homenaje también a todos sus colegas periodistas y les agradecemos por estar presentes esta noche en Hora 23. Bueno, yo desearles todo lo mejor a todos los colegas. Es un día muy importante, día del periodista. Que Dios los bendiga, sigan caminando y sigan con esa misión de informar, de ayudar a la sociedad y de ser... obviamente, como decimos, servidores de la sociedad. Felicidades, compañeros, que Dios los bendiga mucho. Marcos. Bueno, a todos los colegas, tanto de nuestra querida Casa Televisiva Bolivisión, a toda la red de Bolivisión, a todos los compañeros que desde detrás de cámaras, en controles, toda la producción que se hace para que podamos salir al aire, pues un fuerte abrazo a todos, tanto a los compañeros y colegas de nuestra Casa Televisiva y de toda Bolivia, que sigamos con esta loable y honesta labor de poder servir a nuestra sociedad. Muy bien, y de parte de Hora 23, felicidades a ustedes también por esa labor que realizan, a seguir trabajando, a seguir disfrutando de la labor periodística, sirviendo a la sociedad y, bueno, brindando esa información veraz por la cual trabajan día a día. Muy bien, nos damos una pausa entonces de esta manera y al retornar tenemos más en Hora 23. Estaremos dando a conocer acerca de un evento que está destinado a contribuir a esa lucha contra la violencia hacia la mujer. Ya volvemos. Son las 23 horas con, me equivoco, las 0 horas con 22 minutos. Estamos en un nuevo sector de Hora 23 para hablar de ese tema que preocupa no solamente a dos departamentos, sino al conjunto del país por los matices que está adquiriendo. Me refiero al conflicto por Incahuasi. En la jornada de ayer, la Asamblea de Instituciones de Chuquisaca ha decidido radicalizar las medidas de protesta. Se va a incrementar el paro y el bloqueo en Macharetí, mientras en la ciudad de Santa Cruz, la Asamblea de la Cruceñidad se ha declarado en estado de alerta y vigilante de las decisiones que se puedan asumir tanto en Chuquisaca como en el gobierno central. No se ha avanzado, en otras palabras, mucho o prácticamente nada en el desarrollo de la solución de este conflicto. Vamos a hablar sobre esta circunstancia con César Rojas. Lo tuvimos ya hace algunos días en este mismo estudio. Él es comunicador social y también conflictólogo. César, buenas noches, bienvenido otra vez a Bolivisión.
Buenas noches, Juan Pablo, un verdadero gusto estar en el programa y un saludo a todos los televidentes. ¿Qué ha variado del último encuentro que tuvimos en este set en relación a esta jornada? Parece, es una pregunta, que los actores del conflicto están apuntando al desgaste del rival para lograr alguna ventaja. Yo creo que el conflicto se mantiene en pie, ha cobrado, se ha vigorizado. Santa Cruz todavía se mantiene en una cierta cautela calculada, pero hoy día parece que algunas medidas ya se van a empezar a implementar bajo el entendido de que la presión de Sucre puede surtir un efecto y entonces a eso hay que oponerle una presión en sentido contrario, de tal manera que puedan también defender sus intereses. Y esto enrarece todavía más el conflicto de la anterior vez en la que estábamos acá, Juan Pablo. El gobierno trata de mantener una actitud equidistante de los dos protagonistas del conflicto, pero no ha logrado por el momento tender puentes de comunicación y opciones de solución al tema. ¿Qué podría hacer para lograr ese objetivo? Yo creo que no se ha atendido todavía la mesa del diálogo, la negociación, probablemente porque uno de nuestros patrones en la conflictividad es que se piensa desde el conflicto, en medio del conflicto, pero no se piensa para resolverlo el conflicto. Y yo creo que a estas alturas es imprescindible que los actores empiecen a pensar para esa resolución. En ese sentido, creo que el día de hoy ha venido un mensaje, una ventana de oportunidad que se ha abierto en Chuquisaca, interesante. Han abierto la posibilidad de la mediación con la presencia de Monseñor Juárez, la iglesia, de tal manera que ahí tenemos una primera pata de esa mesa de negociación que, como tú lo decías al inicio, el país está preocupado y está expectante de esta situación. Por el otro lado, hay otra pequeña patita también que viene de Santa Cruz en el sentido de que han tratado de mantener una cautela, un espíritu de diálogo, no quieren confrontar con Chuquisaca y eso es positivo. Y la tercera pata creo que viene de parte del gobierno en el sentido de que se ha manifestado que el gobierno va a hacer unas inversiones muy importantes en Chuquisaca y que hay probabilidades de encontrar nuevos pozos gasíferos. De tal manera que si miramos todo esto, todo este conjunto, Juan Pablo, un poquito apartamos la vista de este escalamiento, enrarecimiento y complejización del conflicto y nos concentramos ya en la resolución, creo que podemos encontrar algunas claves interesantes. Lo primero que me gustaría decir es difícil plantear una solución que pueda cuadrar el círculo. El primer elemento. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que entre Santa Cruz y Chuquisaca hay una asimetría. Ciertamente Bolivia hace muchas décadas atrás se ha dualizado, hay las ciudades del eje y las otras ciudades. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, pero fundamentalmente Santa Cruz vienen creciendo a un buen ritmo, los niveles de inversión son grandes, tienen una plataforma industrial muy importante, tienen uno de los índices de desarrollo humano más altos del país. En cambio, en Chuquisaca sucede lo contrario, muy pocas industrias, casi podríamos contar con los dedos de una sola mano, un índice de desarrollo muy bajo, de tal manera que las circunstancias de los dos actores son distintas. Un dólar en Santa Cruz es un dólar, pero un dólar en Sucre es mucho más que un dólar, porque la precariedad hace mirar el dinero y las expectativas de otra naturaleza. En ese sentido, creo que podríamos encontrarnos con dos opciones. Una primera es, está pendiente un informe de yacimientos. Lo ideal sería que este informe diera que ese pozo está compartido, de tal manera que los dos actores se sienten que van a tener puede ser un 50-50 o una ecuación más o menos de esa naturaleza respecto a las regalías. Aunque los antecedentes apuntan a que al parecer hay una pertenencia casi total del campo en territorio cruceño. Efectivamente, Juan Pablo, cabe el otro escenario, y ahí es donde quiero apuntar, donde nuevamente se ratifique que el pozo está en Santa Cruz. En ese sentido, creo que es importante, en primer lugar, recoger el mejor espíritu que tenemos en nuestra Constitución, en su preámbulo, donde se habla de armonía, de equidad y de solidaridad. Ese es un primer elemento. Si queremos resolver un conflicto hay que pensarlo en términos integrativos y esto significa lograr
que los actores puedan ceder y conceder entre ellos. En ese sentido, creo que un buen esquema para entrar a esa mediación podría ser que, en el supuesto de que nuevamente se ratificara que el pozo pertenece en el 100% a Santa Cruz, se pudiera entrar a una ecuación condicional en el siguiente sentido. Se dice que los departamentos, todos los 9 departamentos, formamos parte de esta casa y somos hermanos. Una buena señal de Santa Cruz hacia Chuquisaca y recobrando ese espíritu del preámbulo de la solidaridad podría ser una salida condicional. ¿En qué consistiría? Si se dice que el 100% pertenece a Santa Cruz, se podría plantear que Santa Cruz condicionalmente cede un 30% de sus regalías en un acuerdo de partes en favor de Chuquisaca. El gobierno se compromete y ratifica en que hace esas inversiones importantes en Chuquisaca, donde hay grandes probabilidades de encontrar nuevos campos gasíferos. Si efectivamente así fuera, si se encontrara esos pozos, Chuquisaca se comprometería a devolver esto que ha recibido bajo este acuerdo del 30%, que en la mesa de mediación se puede afinar. Opciones que están planteadas y que ojalá sean parte de la discusión en algún momento. Ahora, se dice que en todo conflicto, aun cuando se logre un acuerdo más o menos equilibrado, hay ciertos ganadores y ciertos perdedores. Desde el punto de vista político, el más será un perdedor, cualquiera sea el resultado del conflicto, considerando la oposición que ha surgido en Sucre y en Chuquisaca al gobernador, que es el más, y a la solución que se vislumbra como no del todo favorable a Chuquisaca. Ahorita los 3 actores están en el peor de los escenarios, que es un juego de suma negativa. Ni Santa Cruz tiene descongeladas las regalías, ni Sucre está participando sobre algo de esas regalías, y el gobierno está como un sándwich entre ambos actores recibiendo costos políticos. Si pasamos a este otro escenario de la mediación bajo un esquema más o menos parecido, donde se piensa de manera integrativa y donde los actores buscan una lógica de concesiones, creo que los 3 actores podrían ser beneficiados. En primer lugar, el gobierno lograría que ya el conflicto se cierre, Santa Cruz puede recoger en buena parte sus regalías y Santa Cruz también, o mejor dicho, Chuquisaca, puede obtener un 30 o, ya te digo, más o menos en alrededor de esa fórmula, también como una parte de esas regalías, pero bajo este principio de la condicionalidad. Es decir, lo más importante es: dejemos de pensar desde el conflicto, y sería lamentable que Santa Cruz reaccionara ante las medidas de presión con otras medidas de presión, porque entonces entraríamos a una espiral del conflicto, Chuquisaca tendría que acendrar todavía más sus medidas de presión y Santa Cruz tendría que responder y el gobierno se vería cada vez en un escenario mucho más enrarecido. Por la experiencia de otros conflictos, los actores en este caso tendrán la suficiente madurez y el equilibrio para aplicar el razonamiento que planteas y buscar un consenso que sea favorable a todos o menos desventajoso para el que esté en una condición de disminución de posibilidades de éxito. Suele suceder, Juan Pablo, también como uno de nuestros patrones de conflictividad, lo que denomino como el síndrome del abismo. Es curioso, pero a veces los bolivianos en la dinámica del conflicto necesitamos acercarnos y ver que las cosas se nos pueden complicar todavía más. Y entonces, cuando vemos ese borde del abismo, la caída donde los costos para los actores van a ser enormes, entonces recapacitamos y volvemos a la mesa del diálogo. Yo creo que no hemos llegado todavía a ese escenario, y si racionalizamos el conflicto, nos concentramos en mirar cómo integrativamente, de manera colaborativa y de manera solidaria podemos salir con esto. Y ya te digo, ahí está un esquema, es un planteamiento. Pero la idea es que todos los actores, en vez de pensar cómo podemos seguir radicalizando, pensemos en vías de salida. De tal manera que los 3 actores en este caso puedan ganar, serán ganancias distintas. Como te digo, no se puede cuadrar el círculo, no todos van a salir con sus expectativas 100% cubiertas, pero van a poder salir con buena parte de esas regalías
regalías que ahora están congeladas para todos los actores, pero ese congelamiento lo que está haciendo es sobrecalentar el conflicto. Entonces hay que descongelar esas regalías y también hay que descongelar ese sobrecalentamiento del conflicto, de tal manera que esos actores se puedan encontrar, como se suele decir, como hermanos de una casa común. Que no se diga que faltan ideas o propuestas de solución. Aquí César Rojas ha planteado opciones en lo que él llama la racionalización del conflicto, un camino de salida que debería ser tomado en cuenta por los actores de este conflicto. Gracias una vez más, César, por tu condición de comunicador y conflictólogo que nos ha permitido dar luces en un tema que ojalá encuentre una salida en los próximos días. Gracias a ti, Juan Pablo, y nuevamente un saludo a todos los televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Para ahora, momento de un corte en Hora 23 y luego el último sector con el tema anunciado por Paola Sánchez hace instantes. Bueno, se lo adelantábamos en el anterior bloque, hablamos de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Cada vez esta es una problemática que se hace más visible y que sin duda nos involucra a todos. Por lo menos 7 de cada 10 mujeres en Bolivia son víctimas de algún tipo de violencia, porque cuando hablamos de violencia, no solamente nos referimos a golpes, a violencia física, también existe la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica. Y es por ello que esta noche hablamos del tema y les damos a conocer acerca de una actividad que se viene muy pronto y que está relacionada con lo que es el arte y la belleza que existe en nuestro país y que tiene el objetivo de contribuir a esta lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres. Es momento de dar la bienvenida a Lorena Borda Montaño, ella es directora del movimiento Defiéndete. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, contentísima de estar en el programa, hablando de este tema tan importante para la sociedad. Muy bien, y también damos la bienvenida a Hilary Doria Medina, ella es directora de la agencia MIH Hilary's Model y organizadora de este desfile de modas junto con Lorena Borda, y bueno, esta noche nos visitan para hablar el tema. ¿Cómo estás, Hilary? Muy buenas noches, pues muchas gracias por el espacio, y como tú lo habías dicho, vamos a dar una propuesta, un evento benéfico que toca el tema de no a la violencia contra las mujeres. Muy bien, vamos a conocer más acerca de este evento que se llevará a cabo muy pronto y de los motivos que han generado que esta organización Defiéndete pueda tener la iniciativa de llevar a cabo un desfile de modas para beneficiar a las mujeres que son víctimas de violencia y que necesitan la ayuda de todos nosotros. ¿Cómo surge todo esto, Lorena? Bueno, yo, como soy abogada, he visto varios casos de mujeres que sufren violencia y he visto que un factor común que es la falta de los recursos económicos para poder acabar un proceso judicial de principio a fin. Entonces yo dije, existe la ley, existen las mujeres que sufren violencia, pero lo que no tienen los recursos económicos. Por lo general, aquella mujer que sufre violencia es sometida o por la familia o por su pareja y no cuenta con los recursos. Entonces yo he dicho, si hay tantas mujeres que sufren esto y eso que a nivel gubernamental, a nivel municipal, existen los centros como los SLIMS, pero ni aún así podemos erradicar la violencia, porque como tú bien estás en estos medios, todos los días se escucha la violencia contra las mujeres, el feminicidio. Es un tema que lo hemos abordado en varias ocasiones. Entonces yo he dicho, este es un tema que debemos tomar todas las personas, aunque no estemos en el área legal, aunque no estemos en el área de comunicación. Entonces yo dije, no hace falta la falta de dinero, sino la falta de ideas. Es por eso que yo propuse a Hilary hacer este evento. Entonces lo lanzamos a la prensa, hubo la convocatoria para los diseñadores, el casting, más de 20 diseñadores de La Paz se han sumado a la causa, igual modelos conocidos, nuevos modelos, entonces se armó todo el evento. Bueno, muy bien, y es un evento muy importante que se va a llevar a cabo y que tiene objetivos muy importantes debido a los motivos que ya nos comentaba Lorena acerca de la situación de la violencia hacia la mujer en nuestro país. ¿Recibieron apoyo también de instancias gubernamentales, de autoridades, Lorena, para poder llevar a cabo este desfile? Hemos tocado algunas puertas, solo que el tiempo no nos ha dado.
pero sí hay instancias gubernamentales que nos han ayudado, municipales también, empresas comprometidas con la responsabilidad social, que vamos a agradecer a todos en el evento, y también profesionales, artistas y de todo un poco. Y además de que ustedes tienen el objetivo también de ayudar a estas mujeres de escasos recursos económicos y que son víctimas de violencia, me imagino que está entre sus objetivos principales también el tema de la prevención y la educación sobre este tema, que lo querrán transmitir a través de este desfile. Exacto, porque lo que nosotros queremos es romper el concepto de los desfiles de moda tradicionales. ¿Por qué? Porque queremos implementar que esto lleve no solo un mensaje, sino que también prevenga, informe, porque de esta manera se va a poder erradicar la violencia. Y este tipo de eventos son llamativos, impactan, entonces qué mejor que mostrar ese mensaje de una mujer a una mujer. Y en el tema de moda, decir que la moda también tiene una voz, y en esta ocasión es el no a la violencia contra la mujer. Muy bien, perfecto. Hilary, a ver, coméntanos más acerca de este desfile que se llevará a cabo. Es muy importante que tu empresa, tu agencia de modelaje, se haya sumado a esta causa, que sin duda es un problema que nos preocupa a todos. Lo decíamos al inicio, cada vez es más visible. Se escuchan más casos de violencia hacia la mujer. Y a veces, en pocas ocasiones, se ve a la belleza de un país, al arte, a los profesionales, a aquellos diseñadores de modas que formen parte y apoyen este tipo de desfiles que se realizan en beneficencia de personas que realmente lo necesitan. Hilary, cuéntanos cómo se llevó a cabo la organización de todo esto. Exactamente como ya lo había mencionado Lorena, se sumaron 20 diseñadores del país, van a llegar de Santa Cruz y Cochabamba, muchas empresas que nos están apoyando en la organización de este evento, 30 modelos, que entre ellas hay modelos que han sufrido violencia, muchas de ellas son más y están dando todo el apoyo. Como les había mencionado, es un evento de beneficencia, por lo que llamó mucho más la atención. Ya más sí. Bien, el tema de medios fue satisfactorio para nosotros, porque muchos nos abrieron las puertas. Habrá muchos invitados importantes, como había mencionado, y el tema principal de la pasarela está dirigido a un enfoque netamente europeo, no tan convencional a lo que estamos acostumbrados en el continente americano, ¿no? Más con enfoque europeo. Además de que comentarte que una de nuestras modelos sufrió violencia de parte de su pareja, pese que ella fue una de las imágenes del spot de la ley 348. Vale, muy bien, mira, datos interesantes acerca de las características de este evento. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo y a quiénes está dirigido principalmente? Bueno, a todas las personas, el día sábado 12 de mayo, este sábado, a las 6 de la tarde en el Club de Oficiales Naval estaremos recibiéndolos, y pues igual te hago la invitación cordial para que muchas puedas gracias. Apoyar este gracias, evento y pues a todos ustedes que nos están viendo, que participen, apoyen y sean parte de esta causa, que es no a la violencia contra las mujeres. Muy bien, ¿te parece si conocemos un poco, vemos un poco de lo que tendremos en este desfile el próximo 12 de mayo? Exactamente, están algunos de los modelos que vinieron al casting, se presentaron, van a apoyar el evento, entonces... A ver, vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Y bueno, es un pequeño adelanto de lo que se vivirá en la ciudad de La Paz este próximo sábado 12 de mayo en este desfile de modas que está destinado a erradicar la violencia contra la mujer.
a todos los modelos, a los diseñadores también que se suman a este evento. Y bueno, felicitamos esta iniciativa de Lorena Borda Montaño, abogada y directora del movimiento Defiéndete, además organizadora también de ese desfile de modas, junto a Hilary Doria Medina, directora de la agencia MIH Hilary's Model, organizadora del desfile también. Gracias a ambas y bueno, mucho éxito en el desfile del sábado. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, de esta forma llegamos al final de Hora 23. Es momento ya de despedirnos. Nos encontramos en la recta final del programa. Ha sido un gusto, como siempre, como cada noche, compartir tantos temas que abordamos día a día en el programa. Esperamos que haya sido de su agrado y nos reencontramos de acá unas horas más en otro programa de Hora 23, ya el último de esta semana, nuestro programa de viernes. Adiós, Juan Pablo. Adiós, Piti. Adiós, Paola. Adiós a todos. Gracias por habernos acompañado un programa más. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti y Paola, y desde luego, hasta pronto con ustedes. Tendremos un tema especial este viernes vinculado a la mayor actividad deportiva del planeta que va a comenzar dentro de pocas semanas. Seguramente ya pueden adivinar de qué se trata. Hasta entonces, gracias, permiso.